Para que no se te vaya ni se te corte la aspiración, dale con Vaya, todo. Va. mira, yo no es que no me guste aquí, el trabajo de aquí, claro, el niño lo estoy viendo yo y todo, pero Pero tiene que cuidarlo Chabelón también. yo estoy acostumbrada a que, por ejemplo, allá abajo, more, allá abajo, mira, así ve, Y rapidito. aquí no hay oficio. No, sí hay oficio, pero lo que pasa es que, Ni mira, cuando malaguada. ustedes se van a la chingada a grabar todos, me quedo yo solita, Ya aburrida, o soledad no le sea, gusta. me siento sola. A veces no te voy a mentir, voy a decirlo así en frente de todas y todos, en frente de todas las personas. A veces me dan ganas de chillar, fíjate. Me siento con sentimientos encontrados, digo que hijo. Imagino de que como ella anduvo con nosotros que para allá, que para acá, entonces ella todo eso le hace falta a ella. Yo un día le estaba preguntando a la Lupita, a usted le digo yo, ¿le gusta el trabajo de casa o porque yo soy sincera, yo el trabajo, como nunca he trabajado en casa y nunca me ha gustado porque una vez me pusieron a cuidar unos perritos y la señora se iba y me dejaba solo con los perritos. Y entonces a mí no me gustó el encierro, a mí no me gusta, muchachos, no me gusta el encierro. Y yo 15 días hice y me desesperé tanto que me vine y no me volví a ir. En cambio, allá trabajé en el restaurante. Yo hice 7 años corridos en el restaurante. Y por X motivo me salí y ya no me fui para allá, pero me vine a trabajar más cerca aquí al comedor. Entonces yo siento de que era más beneficio para mí porque en el restaurante yo venía cada 8 días, en cambio, y estaba más cerca. Cualquier cosa que me hablaban mis hijos, que les pasaba, yo rápido estaba aquí. Pero desde allá de San Salvador, y yo sentía un encierro y desesperación porque estaba muy lejos de mis hijos. Y por eso yo digo, yo en casa nunca me ha gustado trabajar porque me siento encerrada. A mí el encierro el encierro y la soledad a mí me mata. ¿Para qué le Vaya, calculo? entonces ustedes con la Lucita, ¿por qué no hacen un trato pues de trabajar 15 días aquí y 15 días allá? O sea, 15 días vos en el canal, 15 días ella aquí. Y 15 días yo aquí y 15 días allá. Por mí está bien, pero sí, la verdad esa es mi motivo, que a veces, bueno, por ejemplo, los chiflados van por un lado, las gruesas van por otro lado, yo me quedo aquí como que no, a ver qué, yo solita, solo con Solo mi con Chávez. chimpustillo, Pero porque él es el único fíjate, que queda conmigo, y la nala que hace va a cerrar el cuarto, ni siquiera ella anda conmigo, ni siquiera Smiley se va a ella, pero, va a buscar vaya, perra. aquí entonces, aquí vamos a aclarar las redundancias de las circunstancias. ¿Cómo harías con el niño? Esa es otra cosa, porque yo con Carlos ya habíamos hablado, como vos dijiste en una ocasión, dijiste vos, cuando el comedor ya esté listo, me voy yo para afuera, o sea, que era yo, y las mujeres que más hemos trabajado en el comedor, dijiste que las ibas a mandar para allá, Ajá, pero eso va a ser, si Dios lo ¿va? Por permite, eso, cuando ya esté el comedor cuando completo. ya esté el comedor. Ah, pues yo le digo a Carlos, mira, Leo, cuando ya esté el comedor, le digo yo, ¿cómo vamos a hacer con el niño? Le digo, porque yo quiero trabajar en el comedor, le digo. Y me dice, como él tiene la hija de él, ya está grande, ¿verdad? Y ya tiene como 16 años. Y me dice, le vamos a decir a la niña de él, tal vez quiere ella venir a cuidarlos al niño, me dice. Y le digo, O sea, trabajar con vos. a trabajar, o sea, más cuidarlo al niño, pues. Y así es de que en ella estamos pensando, si no es ella, tal vez la cuñada de él, de Carlos. Pero si no es ninguna de ellas dos, no sé, porque más nadie más Es que no confío. puede confiar uno al niño en cualquier con cualquier ¿Y persona. por qué definitivamente no sacas al niño, a Danielito, para que te haga él? Él va a ir a la escuela el otro año. Ah, me parece muy bien. Va a ir a la Eso escuela. está bueno, mira. No sé a qué va, si va a ir, de verdad que él tiene ganas de seguir estudiando o qué, o solo va a ir por compromiso, pero de que quiere ir, quiere ir. Eso sí me Y lo voy a parece muy poner, bien, mira. fuera bueno de que siguiera estudiando. Sí, primeramente Dios, él va a ir otra vez a la escuela el otro año y que se haga lo que Dios quiera, o primeramente Dios, hoy sí le eche ganas al estudio. Pero sí, sinceramente sí, yo me gustaría muchísimo trabajar afuera. A mí siempre me ha gustado trabajar Sí. en comedor o, mira, ¿te Es que como acordás? que se distrae uno más con las Sí, personas que a veces pasan, la ¿verdad? verdad es que sí. No es Nosotros que, allá abajo ni sentíamos el ajá, frío, el ni día tan cuando otro paciente si venía más a sea. sentir, ya eran Ya las eran 4 de las la 4 de tarde, la tarde, la hora que ajá, a la hora de salida. nosotros solo Y para desde arriba y las para abajo, para arriba y 5 de para la abajo. mañana que llegábamos, va que nos comíamos una tortilla rapidito Ajá, y la otra vez carrera. a Como trabajar. a las 11, a veces a las 11, 11 y media Ajá. estábamos desayunando. Y a veces Pero así ni se siente el día. no se siente el día. Y a mí siempre me ha gustado un trabajo así, un A mí trabajo que también. sea de moverse. Moverse. Ajá.
Siempre me ha gustado hacer un trabajo. Sí, la verdad es que como allá afuera, ¿verdad? Habían cortinas de humo y habían chorros de mostaza, ¿va? Pero igual, de todas maneras, allá afuera, a veces, como me dice Henry, primeramente Dios, que Dios Todopoderoso nos bendiga, me dice, y aquí más nos van a hacer falta, me dice. Yo siento de que ahorita, eso está empezando. Porque eso va a llegar un tiempo de que ya no vamos a cerrar a las 7, a las 8, como cerramos ahorita, sino vamos a cerrar a las 10, 11 de la noche. Porque la comida mexicana es lo donde más se vende, es de noche. Porque cualquiera pasa por allí, como es orilla de calle, ¿verdad? Ah, está abierto, vamos a comer. O tal vez se dan Incluso. cuenta en otros lados, allá donde la niña Juana, Ajá. allá cierran tarde, vamos a Sí, vamos comer. a comer. Y hay personas que no comen temprano ya, tipo Ajá, 8, 9 de la noche están exactamente. cenando. Sí, porque ahí, bueno, allí gracias a Dios se vende. Pero lo que les quiero decir es de que ahorita sí, siento yo que se desmanean ellos, ¿verdad? Porque empezamos. Pero si Dios los permite y nos presta vida, la misión es poner el desayuno, almuerzo, o sea, pupusas en la mañana, desayunos, Y almuerzo. almuerzos y ya cena ya no. No que ya dedicar solo en los tacos, los burritos, o sea que ya no va a haber ni pupusas ni solamente tacos y las tortas como está ahorita, va. Pero sí, es un proceso que todavía me falta. Y me falta porque ahorita voy por el baño, que es necesario que esté el baño también ahí, va. Porque hay personas que pasan ahí a veces. Yo soy una, ¿va? Yo a veces paso a un comedor y les digo yo, miren, háganme el favor de prestarme el baño. Tal vez paso solo por una botella de agua de 50 centavos para que me presten el baño. Y entonces yo siento que hay personas que así va a pasar, ¿va? Incluso allí ha llegado ya personas que no tienen baño que me lo presten. Bien, le digo, ya está, los mando para el otro de allá, ¿verdad? Pero igual ese no es como que esté en el propio lugar, ¿va? Que sea más aseado, ¿va? Terreno. Terreno está en otro lugar. Ajá, está en otro lugar, pero igual tengo permiso ya de accesible, ¿va? De poderlo usar. Entonces, por eso yo mejor prefiero mejor hacer el propio allí mismo para que ya la gente que quiera, ¿va? Ya puede usarlo ahí también. Ese es el proyecto. Entonces, todavía falta eso, todavía falta lo que es el otro Faltan techo. muchas cosas Sí, para falta poder bastante hacer poco a todavía. poco. Así es. Ajá, en cambio todavía falta la cocinita de leña también, porque va la cocina de leña con chimenea también, para no ahumar las paredes y no ahumar las casas vecinas, más, sino que el humo salga hasta arriba. Así es de que la verdad que falta bastante todavía. La misión continúa y primeramente Dios la vamos Sí, ajá. a hacer, se Porque puede realizar. para mí, como bastantes suscriptores dicen, gracias a Dios, para usted, Marlene, es un sueño hecho realidad. Claro que sí. Yo, miren, muchas, siempre, siempre deseé en mi vida tener un lugar a la orilla de la calle. Cuando yo vendía donde mi Me suegra, acuerdo yo que toda la sí. vida vos has deseado Cuando eso. yo vendía donde mi suegra, yo le decía a ellos que me hicieran el favor de venderme ese pedacito para yo poder hacer un chalecito, ¿va? Pero no es lo mismo como sea. Como que ellos me decían, sí, agárrelo, hágalo, no hay problema. Pero no es lo mismo como tener sus cosas uno en su propio terreno, ¿va? Porque acuérdense que nos faltan las dificultades, problemas, o sea, entonces por eso a veces mejor, la verdad es tener directamente algo donde uno sepa de que solamente Dios lo va a sacar de ahí a uno. Entonces, por esas razones, yo siempre le pedí a Dios que algún día me diera la oportunidad de tener un local, en que sea chiquito, en que sea un chalecito, decía yo, a la orilla de la calle. Y de repente vino el Señor a que me dijo de que se acordaba. Ella es testiga que él vino y me dijo, porque él me decía, Chander. Chander me dijo, ¿cómo estamos? Me dijo. Bien, le dije yo, gracias a Dios que deseaba, porque él, miren, mucha venía a pedir comida. Él venía a pedir comidita aquí, Venía tortillas, sí. venía a traer Siempre, tortillas. nunca se le negó la Él comida, venía, gracias a desgraciadamente. Dios, no. Sí, con eso no podemos decir que llevamos sentimientos y que no Ajá, hay ningún problema. exactamente. Él siempre venía y me decía, Marlene, Chander me decía, regáleme tal cosa. No le sobraba tal cosa, regáleme tal cosa. Entonces ahí iba yo y ese día, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, bien, le dije, ¿qué quería? Le digo yo, va, porque yo sabía que él siempre venía, por eso. Yo hoy vengo a que hagamos un trato, me dijo. Ay, eso le dije yo. Mire, me dijo, yo estoy vendiendo un pedacito de allá afuera, me dijo, no sé si usted esté interesada en comprarlo. Me dijo.
Ay, Dios mío, bendito, le dije yo, claro que sí, pero ¿con qué? Le dije yo la palabra, ¿con qué juiste? Se lo voy a pagar ahorita y no tengo de dónde echar manos, le dije yo, ahorita no tengo dinero. Le dije así con la palabra, es así, ¿va? Entonces vino y me dijo, mire, le voy a dar la oportunidad, me dijo, porque yo necesito unos centavitos, me dijo. Yo me dijo, deseo, me dijo, ir a curarme de los ojos, me dijo, porque hay unos ojos, los ojos, con un ojo que no veo, me dijo. Y yo me dijo, pero yo lo veo que anda caminando, le dije yo para allá, le dije. Pues sí, entonces vine yo y le dije yo, ¿verdad? Que no tenía de dónde echar mano, de cómo pagárselo. Y me dijo, mire, me dijo, si usted me dijo, mire, ese pedazo, me dijo, es menos de una tarea, me dijo. Pero si usted está interesada en eso, me dijo, hagamos trato, me dijo, y páguemelo en dos pagos, me dijo. Entonces vine yo y le dije yo, ¿de verdad me va a dar oportunidad? Le dije yo, ¿todavía va? Y me dijo, sí, pero como andaba algo tomadito, dije yo, de verdad, ajá, no mucho le creíba. Y pues dije yo, no. Y como a veces me decía, regáleme una cobra, regáleme un dólar. Entonces vine yo y le di un dolarito, ¿va? Y me dijo, vaya, me dijo, no me creo, me dijo, mañana primero Dios voy a venirme. Y cabal, nos vemos en el otro video y le sigo contando.